Gracias, buenos días. Primero, gracias a la cátedra Alfonso Reyes por la oportunidad, yo diría el privilegio, lo dije hace unos minutos, de contar esta mañana con la presencia del director fundador y de director actual de una institución que me parece que es central para lo que nos convoca hoy aquí, que me parece que tiene como dos aspectos. Una personalidad, que es la de Juan Luis Cebrián como periodista, y una necesidad, que es la de la democracia. En esta reflexión se nos ocurren muchas cosas a quienes estamos en el ámbito del periodismo, y esto viene a complementarse también con algo que yo quisiera pedirles que lo tomaran en cuenta en sus reflexiones con nosotros el día de hoy, que justo hace unos días, el día 1 de octubre específicamente, el país modificó su arquitectura y su presentación en la red, dando una imagen distinta, casi con lo mismo, pero no es lo mismo, porque se ha modificado sustancialmente y con una serie de elementos que llaman mucho la atención y particularmente un nuevo eslogan, el periódico global. Creo que en ese contexto, si vemos a la democracia como una necesidad global, el país tiene mucho que decirnos y desde luego su director fundador, pues también le vamos a preguntar algunas cosas más adelante. Pero yo quisiera ceder en este momento la palabra a Antonio Caña, como director actual del país, para que nos ubiques, Antonio, a los mexicanos. Y bueno, yo también te diría, bueno, aquí tenemos estudiantes que también son de Latinoamérica y en Latinoamérica hoy desgraciadamente tenemos frentes abiertos contra el periodismo, muchos frentes abiertos. En el caso de México es notable y no lo podemos pasar, y yo quisiera pedirte que nos introdujeras primero al tema que nos convoca el día de hoy, que es la personalidad periodística de Juan Luis Cebrián. Y el tema de la democracia, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo llevo más de 30 años de periodista, con lo cual he visto en situaciones prometidas de distinto grado, pero esta está entre las altamente comprometidas. Quiero decir que hablar del presidente de la compañía en la que trabajo, pues tiene sus riesgos. Pero lo hago al mismo tiempo con gran satisfacción y con un gran placer, porque la verdad es si eres periodista y eres periodista español, pues es bastante sencillo elogiar a Juan Luis Cebrián. No voy a tener que hacer un gran esfuerzo para eso, porque Juan Luis es un mito en nuestra profesión, en España y creo que en el periodismo español. No se puede entender el periodismo, español sin Juan Luis Cebrián, que se inventó El País, que convirtió El País en el periódico de referencia de nuestro idioma, en un periódico imprescindible hasta el día de hoy y espero que por mucho tiempo en España. Y que, aunque suene un poco grandilocuente, que salvó a la democracia. Como ustedes saben, en aquellos momentos difíciles del 23 de febrero en España, del golpe de Estado militar contra nuestra democracia, se ha analizado desde diferentes frentes y siempre se ha considerado que finalmente el golpe fracasó cuando el rey apareció en televisión y dijo, yo no estoy con los golpistas. Pero desde mi punto de vista el golpe ya había fracasado antes. Había fracasado cuando El País, por atrevimiento y osadía de este hombre que tengo a mi izquierda, pues publicó una portada que decía El País con la Constitución. Ese titular tan sencillo era completamente revolucionario en ese momento y para la gente de mi generación, yo era entonces un muchacho que estaba nervioso, inquieto por hacia dónde iba España. Ver aquel titular fue un confort de tal calibre que inmediatamente entendí, y creo que entendimos todos, que la democracia estaba a salvo, o al menos que se podía salvar. Y yo creo que lo entendió todo, yo creo que lo entendió el propio rey, lo entendieron los militares que estaban
alzándose contra una fuerza que era más importante que lo que ellos creían, que era una sociedad que se había liberado, no que estaba por liberar, sino que se había liberado y que había utilizado el país como un instrumento de esa liberación. Yo, francamente, no he conocido nunca en mi carrera un acto de coraje similar a ese, porque estoy seguro, y ahora os lo explicará Juan Luis con mejor, con más detalle que yo, que se jugó la vida en ese momento, porque en ese momento yo entonces trabajaba en la agencia EFE y en ese momento los militares estaban ocupando los medios de comunicación, y supongo que Juan Luis estaba pensando cuándo van a venir a ocupar este medio y a detenerme, con lo cual me parece un acto de coraje realmente, realmente indescriptible. Yo la primera vez que tuve de cerca a Juan Luis Cebrián, y digo que lo tuve de cerca porque no era para, sencillo, como he dicho al principio, Juan Luis era un mito. No tenemos tanta diferencia de edad, pero la suficiente como para que yo lo viera, obviamente, en un peldaño al que yo no accedería jamás, ¿no? Y un día recibí una llamada de su secretaria diciendo que subiera, entonces tenía 29 o 30 años, y encontré a Juan Luis en su mesa de despacho, con una luz muy, muy tenue, y me senté enfrente, nervioso, supongo que las piernas me temblaban en ese momento, y me propuso ser corresponsal en México. Y ahora estamos aquí otra vez, en México. Francamente me resulta personalmente muy emocionante, justo en México, donde Juan Luis lanzó mi carrera. Yo ya pasé después muchos años como corresponsal, pasé muchos años en América Latina, en Estados Unidos, me convertí, en fin, modestamente en un amante y un experto de América Latina, pero todo, yo cuando Juan Luis me propuso eso, yo no había pisado México jamás, empecé ahí, y ahí empezó. Y ahí empezó todo. Con lo cual, este momento, de verdad, yo tenía escritas aquí cuatro o cinco folios de estos más al uso que esta conversación, pero me ha parecido que era más real, más sincero, contarles realmente cuál es mi impresión en este momento y la satisfacción de poder compartir este homenaje con Juan Luis. Juan Luis es un hombre que ha ido muy deprisa en todo, todavía va muy deprisa. Ahora veníamos del aeropuerto y éramos incapaces de seguirle, Miki y yo, el paso que marca cuando va muy deprisa. Como han visto en esas fotos, pues empezó muy joven y ha ido consiguiendo muchas cosas muy importantes muy deprisa. Estoy seguro que pese a todas esas cosas, creo conocer lo suficiente como para decir que de todas esas cosas que hemos proyectado y esos éxitos que ha tenido a lo largo de su carrera, finalmente esa última diapositiva en la que decía Juan Luis Cebrián periodista es en última instancia la que mejor le resume, la que mejor lo define. Por supuesto que es muchísimas más cosas, que ha escrito excelentes novelas, que ha escrito libros, que se ha anticipado a tantas cosas que nos explicó y nos enseñó la oportunidad y el desafío que suponía Internet mucho antes de que nosotros ni siquiera. Yo al principio pensé, pero Dios mío, este hombre, ¿cómo nos mete ahora en este lío de Internet? Por Dios, esto no. Y francamente me resultó incómodo, pero. Y como tantas cosas, ¿no? Y bueno, pues estaba en lo cierto. El otro día me llamó para decirme, hace apenas 48 horas. Creo que la enfermera de ébola en España se contagió al quitarse el traje. Y yo entonces había huido, pero no lo sabía, ni titulábamos por ahí, ¿no? Bueno, como otras veces que hablamos, pues escucho y actúo de acuerdo a los criterios que creo que tengo que actuar, ¿no? Pero al día siguiente hicimos una entrevista nosotros a la enfermera. Y entonces le preguntamos, ¿cómo crees que te has lesionado? Yo creo que fue al quitarme el traje. Bueno, tenemos la comunicación con Juan Luis es muy fácil, es muy enriquecedora. Para mí es la más enriquecedora en mi trabajo.
mi trabajo, como todos pueden imaginar, me permite hablar con mucha gente, con gente importante, con gente que conoce bien este oficio, que conoce la política, que conoce la economía. La conversación que mejor me sitúa y me orienta es con Juan Luis, que siempre manifiesta respeto, enorme respeto, no a mí, sino enorme respeto al director del país. Eso es muy importante, eso facilita mucho mi trabajo, porque sé que él respeta, como digo, no a Antonio Caño, sino la persona que se sienta en esa silla. Bueno, creo que... Y es, creo, un homenaje, pues en fin, más que merecido, y uno de los muchos que estoy seguro que tiene y tendrá a lo largo de su vida. Si luego quieren algún detalle más, pues encantado de añadir. Bueno, pues comprenderán que también es bastante difícil estar sentado aquí con dos periodistas de este calibre. Y si me permiten seguir un orden para terminar con Juan Luis, quisiera preguntarle a Julio por algo que me parece que es central en el caso de este periodismo que empezó a hacer Juan Luis en el país, aunque él ya venía de una trayectoria de la que tendríamos que preguntarle muchas cosas, pero en el caso del país, Julio, aparecen estas relaciones siempre peligrosas, diríamos, entre las letras y el periodismo, y el país se caracteriza no solamente por hacer un periodismo pertinente, preciso, sino además, y subrayo el además, porque no es frecuente encontrarlo, un periodismo bien escrito. Y yo quisiera empezar, no sé si me permites, por plantearte esta pregunta. Bueno, yo había previsto tu pregunta y había escrito una respuesta de 5 páginas, que no tengo más remedio que leer, porque vengo de muy lejos con este texto. Bueno, adelante. Se llama Cebrián y el periodismo en tiempo futuro. Una vez, Gabriel García Márquez me dijo que un buen argumento narrativo no se agota en el suspenso porque éste no resiste una segunda lectura. Cuando ya sabemos quién es el asesino, la relectura se adormece. Es como el periódico de ayer, dijo Gabo, diciéndolo todo. Esa sentencia del sabio constructor de tiempos veraces que fue García Márquez viene a cuento a propósito del periódico de hoy. La suma de dilemas que el periódico nos propone, sin embargo, no creo que sea el mero registro del estado del mundo. Me gustaría proponer que es más bien nuestro modo actual de situarnos en el devenir público. Esto es de leer literalmente el futuro. La información excede al presente y nos invade la inmediatez del porvenir. Por eso, tratándose del papel del periodismo independiente y crítico, me gustaría proponer aquí que el mejor periódico es el de mañana. Ciertamente, la construcción de futuro es una virtud del lenguaje crítico. Sin horizonte abierto, no habría espacios de respiración. Y a pesar de las malas noticias, todavía leemos el diario para abrirle ventanas al vano ayer que condenó Machado al anunciar otra España nace. Cada periódico imagina a su público y termina inventándolo. El New York Times, por ejemplo, nos imagina mejores, necesitados de información puntual, urbanos en nuestra tolerancia del vecindario y capaces de discreto escepticismo. Siempre he leído El País, sigo prefiriendo la edición impresa a la digital sin ignorar sus virtudes inmediatas, como si leyera un parte meteorológico antes de salir a la calle. Y vengo tratando de convencer a mis amigos periodistas de que el mejor diario es una agenda, me permite elegir y forma parte de mi vida cotidiana. Esa deriva, despliegue o desenvolvimiento del tiempo futuro tiene que ver, en primer lugar, con la capacidad crítica, con la independencia del diario. No se trata de un programa periodístico, sino de la virtud liberal clásica, la de criticar la trama autoritaria que sigue dominando la conversación
y esta vez a nombre del aparato de Estado que somete la ley a su servicio. El diario así le toma el pulso al porvenir colectivo. Los periódicos, concluyo, son proyectos por perpetuar el pasado, unos, o por convocar otro lector, otros periódicos. El país, creo yo, nos ha imaginado más modernos y liberales, más críticos y más escépticos con los poderes al uso. Hoy, que en España se da, y con razón, a la transición española como concluida, a la monarquía como requerida justamente de futuro, a la sociedad con un horizonte erosionado, y a los más jóvenes, entre rutas inciertas y modelos caducos, con muy pocas posibilidades de una educación de excelencia y menos de competencia, o sea, de prevalecer sus méritos. Resulta dramáticamente necesario en esa situación un periodismo dialógico capaz de apelar no a la emotividad elemental del lector, sino a su inteligencia crítica y a su instinto saludable de que sí es posible acordar un devenir civil con lucidez ética y tolerancia mutua. Es bueno recordar que las mayores víctimas de esta crisis global del sistema que prometió más de lo que es capaz de producir son los jóvenes. No solo por el número de muertos, las tumbas mexicanas suman incluso a los estudiantes de la escuela de paranormalistas, lo cual es una ironía bárbara, lo cual multiplica el crimen a futuro, si los maestros mueren tan jóvenes, sino por el número de excluidos. En Chile hemos visto la extraordinaria lección de los jóvenes estudiantes que protestan en las avenidas porque quieren estudiar, esto es, buscan ser incluidos en el sistema. La universidad privada, esa entelequia del capital sin futuro, se los niega. Y en España, los jóvenes protagonizaron el futuro ocupando la plaza pública, desbordando el presente. La juventud se ha convertido en la edad más vulnerable. Es cierto que el sistema global prevé también la exclusión, ya no solo la marginación. Los excluidos de hoy son en su gran mayoría muy jóvenes y los vemos en todas las grandes capitales de Europa trabajando en los servicios informales. Han renunciado a la educación para sobrevivir del turismo. Al final, algunos países serán territorios del vano mañana, o sea, países sin lectores. Los últimos países sin lectores propiciaron los infiernos ideológicos y religiosos del siglo XX. Por lo tanto, no es casual sino fundamental que al comienzo y durante el proceso de organización de la democracia española, el país se constituyera en un desplegado de los nuevos tiempos. Juan Luis Cebrián lo ha contado no como una saga que lo es, sino como un imperativo de esa ruptura y recomienzo hacia la incertidumbre del porvenir español. Justamente, la incertidumbre es inherente a la experiencia democrática. Las certezas rotundas e imperiosas son propias del autoritarismo inscrito en el lenguaje mismo, que sigue dando golpes con el puño y voces de trinchera. Lo estamos viendo en sus entrañas, no sin repeluzno, ahora que los voceros del Estado encuentran impensable la posibilidad de que una comunidad nacional ejercite un voto no vinculante y libre, que es, creo yo, más una autoconsulta donde, por definición, caben todas las posturas que avale la sociedad civil. Es otro escándalo del peso del vano ayer, obsceno, feroz y vinculante. Los jóvenes que hicieron el país, sin excluir a algunos viejos maestros con capacidad de riesgo, fueron, más que instrumentos de la época o de una clase, voceros del devenir. Imaginaron como posible un país liberado de sus fronteras de todo orden. Y allí la suma proyectiva, ese mecanismo desencadenante que pronto hizo que cualquier lector se supiera parte de una lectura más grande. Soy testigo, yo leía El País dirigido por Cebrián como si fuera mi periódico.
A fines de los años 70, buscando una playa para pasar unos días en España, recuerdo haber descartado aquellas donde no se podía comprar el país. Y precisamente en una playa catalana leí un día un artículo de Cebrián en el que, refiriéndose a algunas deficiencias estatales, las calificó de tercermundistas, un adjetivo que se usaba entonces. Sentí la necesidad de escribir una carta al director explicándole que el uso derogativo de tercermundista podía ofender a quienes trabajan por no serlo. Había olvidado la carta cuando al abrir el diario, otro día, me encontré con que estaba publicada como un artículo de opinión. Tenía yo razón en pensar en el diario como si fuese mío. Muchísimos años después, envié una breve nota para opinión, la que gracias a Eduardo Mendoza me enteré había salido en la sección de cartas al director, al revés. Viene ahora a cuento una anécdota ilustrativa. Un día me llama desde Berlín a mi oficina en Brown University el escritor cubano Jesús Díaz, que yo estimaba mucho, para recomendarme su nueva novela y pedirme haga yo una reseña. Tienes que romper, me dijo, la censura que hay contra mí, contra mis libros en Babelia. Llamé a María Luisa Blanco, directora entonces de Suplemento, y le propuse la reseña. Claro que sí, respondió ella de inmediato. La reseña salió y volví a recibir una llamada de Jesús. Me dijo esta vez, has roto la censura que había contra mí en Babelia, ahora tendrás que romper la censura que hay contra mí en las páginas de opinión. Típico refugiado cubano, ¿eh? Me di cuenta que siempre habrá lectores que son menos dueños del país que otros. Las fronteras seguían en la cabeza de no pocos de ellos, incluso de algunos lectores con mejor porvenir. Por lo demás, ese sentido de propiedad simbólica, digamos, hace que uno deje de escribir en el país. Uno, como buen lector, entiende que el espacio disponible es cada vez menor para los aspirantes a verse en el espejo del diario. La historia del lector que después de leer decide escribir requeriría una novela cervantina. Todavía nos falta el código ético del espacio disponible que recomiende propiciar la alternancia, devolver la palabra. Publicar implacablemente es un abuso de confianza. No he tenido ocasión de preguntarle a Cebrián cómo se decidió el nombre del diario, porque la idea de país como una hipótesis española parecía de por sí conflictiva. La noción incluyente de un país, de un espacio simbólico que nos convoca, es de una fe más liberal que española, decía Alfonso Reyes. La propuesta de un país pertenece a la capacidad de hacer tanto de los periodistas como de los lectores, cuyos papeles necesariamente se retroalimentan y turnan. El carácter proyectivo de esta nominación se hace más evidente si consideramos, por ejemplo, que el diario pudo llamarse La Nación, un nombre que es más propio del siglo XIX. Anuncia La Nación una región restada más que un país sumado y propone el modelo genealógico de lectura, esto es, la práctica tradicional de leer hacia atrás, hacia el pasado, en pos de las raíces, los orígenes, las fuentes de legitimación. El otro modelo, el de hoy, es el modelo proyectivo. Leer desencadenando los procesos, las rupturas, los horizontes en construcción. Frente a la lectura raigal, esta lectura arborescente es la que hoy nos invita a formular vías de acceso, espacios de concurrencia, la agenda de las demandas por venir. Por lo demás, el diario y su periodismo crítico reclaman una capacidad de relevo que debería sucederse periódicamente para hacerse más inclusiva. Es cierto que los periodistas siempre han tenido poca capacidad de renuncia, pero si la comunicación no fluye, se estanca. El periodismo, por lo demás, forma parte del sistema de debate que se ha definido como la esfera pública, constituida por los medios, los partidos políticos y la sociedad civil
en tanto espacio comunicativo. La política se entiende así como las fuerzas que buscan organizar la información con mejores accesos, relevos generacionales y programas de consenso, derechos y representación. En algunos países nuestros, ese espacio está asfixiado por la ausencia de cotejo, opciones y voces más liberales y menos pacatas. Hoy día, la propiedad de las comunicaciones se ha diversificado. Es privada, institucional, asociativa, comunitaria, pero también se debe al accionariado y a los capitales de inversión internacional. Las comunicaciones viven, por ello, unos equilibrios tensos y procesos dramáticos que para algunos ponen en peligro su integridad. Con la competencia de la tecnología digital, los diarios impresos se han hecho mejores, incluso por sobrevivencia. Recuerdo que en un viaje a Madrid coincidí con el ingreso de Juan Luis Cebrián a la Real Academia en 1997, Real Academia Española, que naturalmente no me perdí, donde leyó su elogio de Jovellanos, quien había ocupado hacía 200 años el mismo sillón. Su discurso exploró en la vida y la obra del gran liberal perseguido advertencias para la transición española. Liberal perseguido es como redundante, ¿no? Me doy cuenta ahora que Cebrián en el pasado leía El Porvenir. No se interesaba en el pasado como historiador, sino como intelectual. Su lectura estaba, creo yo, definida por su conciencia liberal y buscaba en la historia las lecciones del futuro. Explicó su visión de Jovellanos en estos términos: un reformista y un modernizador, palabras que todavía suenan como símbolos de rebeldía en esta España tan proclive a resistirse al progreso. Sigue Cebrián, un sano espíritu liberal que hizo compatible, Jovellanos, la moderación de sus convicciones con la energía a la hora de defenderlas frente a los ataques de la envidia y el odio. Qué raro en España. Demasiadas coincidencias con nuestra historia, termina Cebrián, reciente, y me temo que aún con la porvenir. Me sorprendió que Cebrián estuviera hace tiempo de acuerdo conmigo, hoy día. Para no usar de ellas. Fin de cita. La amenaza del futuro, en efecto, viene del peso del pasado. Me interesa destacar, para cuando se estudie el carácter proyectivo de nuestro tiempo, el hecho de que Jovellanos, en esta lectura, buscaba hacer legible un mundo básicamente desarticulado, el mundo español de su tiempo. Era católico, noble, abogado y devoto asturiano. ¿Se puede ser otro modo asturiano? Pero también hombre de ciencias y, como los intelectuales más modernos hasta el siglo XIX, creía que la agricultura era uno de los modelos económicos que optimizar. Los otros modelos para reformar el país eran el pensamiento liberal y la cultura clásica. Veía, deduzco de esta puesta al día de Jovellanos que hizo Cebrián, que semejante a otros liberales, veía su región como desarticulada, o sea, carente de un centro y a punto de hacerse ilegible. Lo desarticulado es lo que no se puede leer, ni siquiera pensar. De allí los tres pilares de la reforma, ya acabo en esta página. La agricultura para sanear la economía, el liberalismo para superar los prejuicios atávicos y el latín para poner en orden el mundo en el lenguaje. Para eso se inventó el latín. Lo desarticulado, lo sabemos bien, es el infierno. En el infierno de Dante, el infierno no es infierno porque hace calor. Es que los pisos no están articulados, no se pueden pensar. Nuestros trabajos, por eso, son un proyecto de rearticulación. Por ello, pienso hoy que Juan Luis Cebrián se anticipó con su trabajo y su obra en asumir las tareas de lo que hoy llamamos un agente cultural. Alguien capaz de ir más allá de la noción de sujeto, cuyo repertorio fue la identidad, la tesis de la resistencia y la crítica de los modelos de modernización, una agenda fecunda y a veces heroica. Pero en nuestra historia intelectual, la destrucción de los proyectos socialistas nacionales,
las migraciones y ahora la violencia, demandaban la aparición de un intelectual que, más allá de la rebeldía y la disidencia inculcadas por los modelos de Sartre, Camus y Marcuse, fuese capaz de articular una agencia de poder crítico y creativo que recuperara espacio en la esfera pública, liderazgo en la opinión liberal y documentación independiente sobre la destrucción de futuro por el pensamiento ultramontano. No Monterrey, ¿no?, sino reaccionario. El agente cultural más operativo gesta una conciencia crítica afincada en la sociedad civil y asume la ética como acción que no se basa ya en la justicia de tus opiniones, sino en el lugar del otro en ti. Así entendemos la ética hoy, ¿no? No como los buenos que son nuestras opiniones y nos hacen mejores, sino como el lugar tuyo en mí. Esa justicia solidaria es central a la definición del lugar de enunciación crítica, cada vez menor e incautado por los intereses del mercado. No en vano Cebrián pertenece a la generación que en los años 70 se reconoció como producto de una agencia de la crítica, así como a comienzos de siglo hubo una agencia liberal modernizadora y en los años 30 una agencia popular forjada por los nuevos partidos políticos de trabajadores y el socialismo emergente en las universidades. En nuestro turno, nos debemos a la puesta en crisis de la ideología ultramontana, que era y todavía es la nervadura del lenguaje autoritario, el racismo pronto, el machismo reciclado, el conservadurismo rancio, verdaderas pestes que asolan nuestro idioma. La agencia cultural de la crítica reparte nuestras tareas en la esfera pública, en la teoría del ágora civil, en la polis comunitaria. La crítica como puertas al campo del porvenir ha tenido estos años en los trabajos de Juan Luis Cebrián y en los días de El País un liderazgo intelectual y comunicacional que suma periodistas, escritores, programadores, editores, lectores y actores sociales, cuya vocación internacional remonta el pesimismo de la inteligencia y actualiza el optimismo de la voluntad. Se trata de nuestra apuesta por la lectura como la humanidad ganada contra las furias y los destiempos. Gracias. ¿Respondí tu pregunta? Creo que sí. Pero abriste más preguntas todavía. Y creo que es muy pertinente, sobre todo esta última parte, Julio, sobre nuestra siguiente invitada, Amelia. Juan Luis introdujo no solamente este periodismo que está vinculado a las letras y que está vinculado a los cambios y las transformaciones sociales, sino también una defensoría del lector, una reflexión explícita sobre los valores del periodismo y no solamente como reflexión, sino como una práctica cotidiana de pensar justamente al otro, que en el periodismo era el lector. Y digo era porque ahora además es un televidente, probablemente es una audiencia. Amelia, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es una oportunidad deliciosa, porque siempre le he querido cantar las 40 a Juan Luis Cebrián y nunca he tenido ocasión de poder hacerlo. Y aquí que la Divina Providencia, que tiene ese sentido del humor tan extraordinario, me va a permitir que te eche en cara 40 años de ciertas cosas, con todo cariño. En España, ya saben ustedes que últimamente estamos en una posición notable, nos entra centrífuga, ¿no? Cada X tiempo nos entra centrífuga. Yo creo que les pasa a todos los grandes imperios cuando se hacen mayores y ya no son imperios, y han heredado, sin embargo, la obligación de repensarse continuamente y no pueden renunciar a ella. Y entonces se deprimen, se fustigan un poco, buscan dónde estuvo el momento del error, tienen esta compulsión que no cesa a decir qué he hecho, qué soy, dónde voy. Y otro tipo de comunidades no la sienten con tanta urgencia, porque
simplemente no se implicaron en la fabricación de realidad de un modo tan notable. España, el gran imperio aislado, tiene una de sus más fuertes convulsiones en el 98. Y ahí surgen muchos de los nuevos proyectos de periodismo de los que va a vivir durante todo un periodo histórico hasta nuestra guerra civil, uno de los más tristes de los acasos que hayamos podido padecer. Puesto que no hay contienda peor que la que una sociedad tiene consigo misma, ni más dura ni más difícil de superar. ¿Y qué pinta en todo esto este diario? Resulta que este diario realmente es una sinécdoque clara de la España que surge después de la dictadura. ¿De qué quiere este país? Y por eso se llama país. Porque ahora no se podía llamar nación porque había otras partes que decían que ya eran naciones ellas, mal nombre. Por lo tanto, no se podía llamar región, que es como ustedes a veces llaman a un continente entero, porque no nos atrevemos a tanto. Había que buscar un lugar, digamos, que quedara por el medio, decir, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Claro, se podía haber llamado esto, pero quedaba raro, ¿no? Dice, este periódico se llama esto. Se va a llamar El País. Inmediatamente, yo voy a empezar a hacer ciertos excursos laterales que forman parte de la reñida esta a la que estoy convocando, que es, fíjense que al país, cuando le tuvo que salir algo, le tuvo que salir una enemistad, aquí no es porque seamos españoles, es humano. Así, tú no puedes triunfar y que a todo el mundo le guste. Siempre alguien tiene que decir que allí se acaba la historia, o sea que empieza él, ¿no? Cuando Felipe IV se tituló como rey planeta, porque en efecto en sus dominios el sol no se ponía, en Francia hubo otro que dijo, sí, y yo soy el rey sol. Vamos con calma, ¿no? Entonces, el país tuvo un reinado tan indiscutido durante prácticamente 2 décadas que ahormó la manera liberal, en efecto, liberal, laica y, por así decir, cartesiana de pensar la convivencia española. Y la ahormó de una manera tan exitosa que no es posible pensar España sin pensar en ese diario. E inmediatamente esto produjo el rebose natural que hizo que otra gente pasara del país al mundo. Es decir, por la misma estrategia que el rey Sol decidió autotitularse. Fue así, no podía ser de otro modo. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta de qué suerte habíamos tenido. Es decir, el capítulo de agravios que llevábamos más o menos fabricado, porque es que el país insistía en domarnos. Y esto es muy molesto, ¿no? Que te domen. Nos domaba por edad. A mí me tocaban en las fases inferiores. A mí no se me ocurría ni mandar cartas, porque no estaba en edad de hacerlo, ¿no? Nos domaba por edad, sí. La democracia española, la transición española, es también de una generación que la dirige y la lleva a término y la considera además obra propia. Y naturalmente empieza a tener un corte con una generación que no asuma la totalidad de los sobreentendidos y que viene por debajo. Cuando esta generación establece sobre todo el corte por arriba, con la generación que la ha precedido, y da en efecto un proyecto que sí que cabe, la verdad, Julia, has estado sembradísimo, sí que cabe llamar jovellanista. Porque es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a hacer lo que otros no pudieron hacer, porque no daba de sí el lugar lo suficiente. Vamos a hacer un pensamiento español centrado, liberal y exportable. Exportable a cualquier parte. Y vaya, se logró. Y eso se logró por la relativa, empieza el fustige, soberbia, que tiene aquí el señor Cebrián, que la posee, ciertamente. Que todas las buenas cualidades y las malas cualidades a veces ocupan un lugar que está muy cercano. El orgullo está cercano cuando es bueno a la capacidad, en efecto, de hacer cosas. Entonces, plantearse en un estadio como era el del periodismo español en el momento de los 5 últimos años de la dictadura, que aquello era una casa de locos, donde teníamos a la prensa del movimiento, que como su nombre indicaba, era aquello que nos presidía políticamente y que declaraba que todos sus principios eran inamovibles. Por eso se llamaba movimiento. Entonces, todo aquello,
más periódicos locales de todo tipo, más iniciativas, que todavía hoy alguna dura que tiene dos grapas en el lomillo, según lo miras, trae dos grapas. Y que siguen escribiendo lo mismo, si no igual, sino que yo a veces creo que cogen el mismo periódico del 70 y lo reeditan y no nos damos ni cuenta, ¿no?, que están en ello. Entonces, era muy difícil, exigía realmente mucho, no mucho valor, exigía mucho orgullo hacerlo. Así que por ese lado nuestro agradecimiento tiene que ser muy grande, porque ciertamente este periódico ahormó lo que consideramos que se puede presentar legítimamente en sociedad como las ideas que se tienen en común y que son respetables. Esto sin este periódico no hubiera podido ser hecho. Y con los que tenían antes y los que les salieron después, tampoco. El problema es el periodismo, no solo el periodismo del país, que es magnífico. El de todo el universo mundo en este momento tiene un reto terrible, que es la desaparición física del periódico. Julio decía antes, yo lo quiero en papel. Casi no es sostenible un periódico en papel. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se hace ahora para poder seguir manteniendo un esfuerzo, un noble esfuerzo, bien sostenido, de llevar adelante una información con un debate de mucha calidad, con una fuerte exigencia, donde tienes que comprometer nuevas fuentes? Porque lo que Cebrián logró hacer, ya había empezado en Cuadernos para el Diálogo, en realidad. España necesitaba una nueva élite. De su gobierno no iba a surgir. De las instancias que apoyaban a este gobierno y que le daban las ideas, tampoco iba a surgir. De incluso la izquierda, que existía entonces en la clandestinidad, tampoco podía surgir. Y eso hizo que contra Cebrián se levantaran ciertamente muchos espíritus amargados. ¿Por qué no has contado conmigo? Pero él tenía otros, tenía los mejores. Yo recuerdo a mi mentor, al que tú también recordarás, Carlos Castilla del Pino, ¿no? Carlos, lo primero que hacía por la mañana era preguntar dónde estaba el periódico y después ya vivía, ¿no? Decidía ya funcionar. Pero primero lo agarraba y se enfrascaba. Literalmente se enfrascaba. Eso ha sido muy importante, pero ¿cómo se hace ahora? Y ciertamente, miren, no es por quejarnos. La transición española ha llevado unos años y está concluida, pero no está concluida la transición, está concluida una forma entera de colocarse en el mundo y nadie puede predecir el futuro ahora. Es complejo lo que se está planteando. El país logró estabilizar una nueva élite. La estabilizó porque Cebrián había empezado antes. Cuadernos para el Diálogo era lo que se usaba para fabricar la nueva élite intelectual española, no contando para ello con las instancias arcaizantes ni exactamente con la clandestinidad y sus demandas. Era una civilidad distinta la que se estaba organizando ahí. ¿Qué nos dice ahora la gente que llega detrás? Pues lo dicen aquello de Wilfredo Pareto, que toda élite tiene la tentación de convertirse en una aristocracia y que, por tanto, piden paso. Piden paso. Hay que dar paso. Bueno, ya se sabe cómo es esto de dar paso. Aunque no quieras, como lo pidan con suficiente vehemencia, va a dar igual. Pero yo creo que el esfuerzo sostenido que este periódico vuestro representa, el país España, no puede de ninguna manera renunciar. O sea, que os tenéis que seguir manteniendo en la brecha, porque es que habéis sido la batuta de muchas cosas. Y ese tiempo no ha pasado. Ese tiempo es un tiempo más largo. Porque la transición española de verdad empezó en el 98. Empezó realmente en 1898. Cuando el país ensimismado supo que tenía que buscar en el concierto llamado de las naciones, con esta expresión, un lugar distinto. Y ahí, por eso yo admiro mucho, no te estoy sacudiendo todo lo que creía, Dios mío, qué mal voy. Yo admiro mucho el que os hayáis trasladado con armas y bagajes a América.
porque esta cosa que hay que hacerla juntos. España en el concierto europeo es quien es y bien está, unas veces nos va mejor, otras veces nos va peor, pero nuestra comunidad es esta. Somos los mismos. Y eso es un dato absolutamente distinto. Y por lo tanto, digamos, promover, poner ese ágora común entre nosotros saltando el mar para tener una información similar, unas disposiciones intelectuales parecidas y un marco normativo compartido de civilidad es una cosa enorme que nos puede ayudar a todos. Yo os agradezco muchísimo ese esfuerzo. Es un esfuerzo extraordinario y además que creo que será coronado por el éxito. Estoy convencida, porque es muy necesario. Pero si logramos hacer eso, entonces esa transición sí que nos tiene que llevar a donde nos ha de llevar. Yo a veces tengo la tentación de escribir una cosa muy rara, que es la siguiente. ¿Os habéis dado cuenta de que los siglos últimamente empiezan en el año 14? Sí. El siglo XIX no empezó en 1800, empezó el Congreso de Viena, en el 14. El siglo XX no empezó en 1900, empezó en la guerra del 14, que fue lo que le marcó. Pues ojalá que para nuestra comunidad un buen 14 que tenemos sea una manera de encontrar una nueva posición en un mundo donde, por cierto, lo único que os queda ya... ¿Crees que te podrás introducir en China? Porque por allí nos están preocupando, ¿sabes? O sea, en realidad los desafíos nos están viniendo últimamente de por ahí. Y cuando alguien dice que tiene un periódico global, pues entonces va a tener que convencer a los lectores chinos de que lo tienen que leer todas las mañanas. Nada más. Muy bien. Bueno, muchas gracias Amelie. Y efectivamente, creo que lo van logrando desde mi perspectiva como lector, encontrarnos en las páginas del país, las páginas en el sentido metafórico, porque realmente los leemos más en la virtualidad que en el papel de este lado del mar. Y pues es eso, un placer, Juan Luis, por favor. Y en primer lugar, muchas gracias a la Cátedra Alfonso Reyes, al TEC de Monterrey. Muchas gracias a Aurelio, a Antonio, a Amelia y a Julio y a los organizadores de este acto, que yo considero que no es de ninguna manera un homenaje a mi persona, sino un homenaje quizás a lo que Amelia decía, que es a una generación y a una manera de entender las cosas. Voy a tratar de responder a algunas de las preguntas o de las cuestiones que los oradores han planteado. Luego, si hay tiempo, si quiere abrir otro diálogo sobre otros temas, pues lo podemos hacer. En primer lugar, la anécdota del golpe de Estado que decía Antonio. ¿Cómo decidimos sacar el periódico a la calle? Pues efectivamente estaba el Congreso ocupado por los guardias civiles y parecía que efectivamente el régimen iba a caer. Y sabíamos, porque además nos habían llamado, que se estaban ocupando los centros de comunicación, la radio, los periódicos, etc. Y sabíamos que había una columna militar que iba hacia el país y que no llegó porque empezaron a pelearse los tenientes sobre quién llevaba más walkie-talkies y quién tenía más instrumentos militares a su alcance, y en ese ratito pues perdieron unas horas preciosas. Bueno, la realidad es que quizás visto desde fuera era un acto de coraje, visto de dentro era un acto de coherencia, ¿no? Es decir, había una noticia muy importante, una noticia que interesaba a todo el mundo, y además el país pues acostumbraba a dar la opinión sobre las noticias en ese momento de manera inmediata. O sea que como periodista dijimos, bueno, tenemos que sacar una edición, primero diciendo lo que ha pasado y segundo diciendo lo que pensamos sobre lo que ha pasado. Y efectivamente esa fue nuestra decisión, independientemente de los riesgos
que pudiéramos correr. Y es más, lo quisimos hacer muy deprisa porque sabíamos que había una columna militar que estaba acercándose al periódico y queríamos sacar la edición antes de que llegaran los soldados, porque si encima llegaban los soldados y veían que estábamos preparando el periódico y no lo habíamos sacado, pues hubiera sido... Hay que decir que aquellos años fueron muy atribulados, es decir, para algunos periodistas y entonces para mí, tuvimos atentados con muertos por parte de la extrema derecha del periódico, una actividad judicial muy intensa, yo declaré más de 200 veces ante los tribunales, tuve 5 procesos, una condena, uno de los procesos fue ante un consejo de guerra. Quiere decirse que estábamos un poco acostumbrados a esas tribulaciones. Pero fue un acto coherente, es decir, estábamos haciendo un periódico y teníamos que hacer ese periódico. Y por lo tanto, pensábamos que era nuestra obligación sacarlo. Y efectivamente luego logramos que el periódico entrara en el Congreso, tomado por los militares. El coronel Tejero, que era el jefe del golpe, entró leyendo El País en el Congreso, y cuando algunos vieron, por ejemplo Javier Solana me comentaba que cuando vio que había salido El País, entendieron que el golpe no había triunfado fuera del Congreso. O sea que en definitiva, lo que decía Antonio, sí, cuando se me define como periodista, es como yo me defino. En la Real Academia hay un anuario donde pues cada cual pone pues sus méritos, sus doctorados, el escalafón que ha recorrido a lo largo de normalmente una vida larga, porque los académicos no somos muy jovencitos. Y yo pongo simplemente periodista y escritor, porque es como efectivamente me miro a mí mismo. Llevo más de 50 años haciendo periódicos y creo que no sé si sé de algo, pero creo que por lo menos un poco de periódicos, pues aunque solo sea por la experiencia, puedo explicarlo, ¿no? Decía Aurelio que era un periódico bien escrito al país. Bueno, hay que tener en cuenta que El País, independientemente de la gratitud que tengo a todos los elogios, no es una obra mía, fue una obra colectiva. Alguien preguntaba cómo se decidió el nombre del país. No lo decidí yo. Digamos, El País era un empeño encabezado por José Ortega y Gasset, José Ortega Spotorno, que era el hijo menor de José Ortega y Gasset, el filósofo español, que además llevaba la revista Occidente y Alianza Editorial, que era una editorial muy importante. Y realmente se decidió el periódico, se decidió el nombre así porque... Alguno pensó que se podía llamar La Nación, por cierto. Lo que pasa es que La Nación estaba registrada. Entonces se buscó un nombre que no estuviera en el registro de la propiedad intelectual e industrial, y El País, por lo que fuera, estaba libre. Había habido otro periódico, El País, en el siglo XIX y principios del XX, que fundó Salmerón y que tuvo que ver, y que era un periódico de signo diferente, era un periódico liberal de derechas, y más que de derechas, muy conservador. Y por lo tanto se eligió ese nombre porque era el que estaba libre en los registros, ¿no? A mí me convocaron a dirigirlo después de que se lo ofrecieran a Miguel Delibes, el novelista que entonces dirigía el norte de Castilla, de Valladolid, que estaba ya bastante, bastante avanzado de edad, y dijo que a él no le interesaba y que por lo tanto no quería. Y me lo ofrecieron a mí. Yo tenía 31 años cuando comencé el periódico, y la edad media de la redacción tenía 23 años, 24. Muchos de los que empezaron a trabajar en el periódico, para ellos era aquel su primer trabajo. Muchos ni siquiera habían acabado todavía la carrera, entraron en prácticas, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decía Mele de la generación que luego comentaré, ¿no? Pero bien, Julio, un magnífico ensayo, no sobre el país, sino sobre el mundo, la vida, nos decía que el futuro es la gestión de la incertidumbre. Bueno, esto probablemente es así, pero nosotros queríamos que esa gestión de la incertidumbre se basara en algunos valores que creíamos y que creemos que nos pertenecen y que están bien identificados en Jovellanos. Lo que pasa es que Jovellanos... ser bastante paradójico por algunas razones,
ha sido muy utilizado por la derecha española. Dijo, ya nos ha sido puesto de relieve, pues que era un creyente ferviente, y lo era, que era un español patriota, y lo era, pero sí, la derecha española ha olvidado los otros aspectos de Jovellanos. Primero que era un liberal, ¿cierto?, un modernizador y un reformista, quería la reforma agraria, pero además se dedicaba también a dirigir o a establecer obras públicas, creía que la educación era la base del desarrollo de los países y sobre todo acabó abominando de la reacción española. Fue acusado de corrupción durante su gestión en la Junta Central, durante la ocupación francesa de España, fue acusado de corrupción, fue encarcelado durante casi una década, su biblioteca fue quemada, destruida, digamos, sufrió toda la represión que los intelectuales liberales han sufrido normalmente en la historia de España. Y yo dediqué en la academia mi discurso de entrada a Jovellanos, primero porque ocupaba el sillón V mayúscula que Jovellanos había ocupado, y segundo porque quería reivindicar precisamente el hecho de que Jovellanos era un preso político por parte de la reacción y por parte del rey al que él había servido, por otra parte. Y como tal no había sido reconocido, por lo menos en la historia de España y de la literatura española que yo había leído. ¿Qué representaba para mí, qué representa Jovellanos? Pues el valor de la Ilustración. ¿Y ante qué pienso yo que nos encontramos? No sé, podría tener con Amelia una discusión un día sobre esto. Pues nos encontramos ante un reverdecer de los valores de la identidad frente a los valores de la Ilustración. Y los valores de la identidad que están en la religión, en el nacionalismo, en todas estas cosas, y que obviamente existen, son respetables y hay que atenderlos, pues tratan de destruir lo que la Ilustración dio a la historia de la humanidad, ese mundo de libertades, democrático, laico, de derechos individuales, etcétera, etcétera. Bien, ese era el mundo que la generación de la transición queríamos establecer. Pensábamos, y creo que podemos seguir pensando, pero a veces lo dudo, que el franquismo era una anomalía histórica en España, que España no era como nos contaban que era España, que había otra manera de ser español y de entender España, y que por lo tanto la dictadura, como digo, era una anomalía, y que una vez terminada la vida del dictador, se podía proceder, como de hecho se hizo, a una reconciliación entre los hijos de los vencedores de la guerra. Mi padre fue vencedor en la guerra, y yo conocía muy bien al movimiento inmovilista y a los falangistas, etcétera, porque digamos, formaban parte de mi entorno familiar, y los hijos de los vencidos en las estudiantiles en la Universidad Libre de Berlín, continuaron luego en la Universidad Americana y fundamentalmente en Berkeley, y además se fundieron o confundieron con las protestas por la guerra de Vietnam y las protestas raciales que determinaron grandes conflictos y algunos de ellos muy sangrientos en las mayores ciudades de los Estados Unidos. Bueno, y en México con Tlatelolco, ¿no? Quiero decir, esa es la generación que hace la transición española y que cree efectivamente en los valores liberadores, por así decir, que la juventud del 68 estaba proclamando. Por razones que no hacen al caso, yo viví mayo del 68, no dentro de la Sorbona, pero enfrente de la Sorbona en París, porque había estado en la Universidad de Estrasburgo asistiendo a un curso de periodismo sobre concentración de medios periodísticos. Ya en el 68 se hablaba de la concentración de los medios periodísticos en Europa. Y en aquel momento era una concentración muy pequeñita. El modelo era que Lyon había quedado solo con un periódico, tenía dos, Le Dauphiné y Le Progrès, y entonces habían juntado los dos periódicos de Lyon, y aquello era una amenaza terrible para la democracia de los ciudadanos de Lyon. Pero efectivamente ya era un tema que nos preocupaba, ¿no? Bueno, yo creo que esos valores del 68 junto a los valores de la Ilustración son los que iluminan la
la aventura de la transición española. Y lo que quisimos es eso, recuperar la ilustración y recuperar a los ilustrados, recuperar otra manera de ver España, en la que tenía mucho que ver América. Desde el principio para nosotros América Latina fue capital. Y siempre entendimos que uno no podía conocer bien España si no conocía América Latina, y que no se podía entender tampoco lo que pasaba en América Latina si no se conocía bien España. Y que el futuro del castellano como idioma y como cultura estaba en América y no estaba en España. En este momento el 10% escaso de los que hablan español viven en España. Por lo tanto, esta manía que tenemos de decir que el español se habla como en Valladolid, en Valladolid además es el 5% de lo que viven en España, es un poco absurdo. Y pone de relieve, por ejemplo, esta digresión respecto al tema de la lengua, en el seseo. Es decir, resulta que el seseo es incorrecto, parece ser, ¿no? 95% de los que hablan español sesean. Es decir, porque es que en España sesean los andaluces, en gran medida los catalanes, los canarios, sesean mucha gente en España. No solo es en América Latina. Y sin embargo, se supone que es algo incorrecto todavía. El buen castellano no debe sesear, ¿no? Y esto tiene que ver luego sobre si las máquinas escuchan el seseo y lo entienden o no. Y sobre todo si hablan, si deben sesear las máquinas cuando responden a las preguntas que le hacen. Pero bien, para nosotros América en el país siempre fue, desde luego... Y tenía que ver también con la tradición orteguiana y con la tradición del exilio español en América, en Argentina, en México, en Puerto Rico, en Venezuela, en tantos sitios, que tanto contribuyó también a la modernización y a la extensión del pensamiento ilustrado en América Latina. Como digo, el país fue y es una obra colectiva. Estamos en un momento de crisis. A mí no me preocupa la crisis generada por el cambio tecnológico, porque va a ser una crisis efectivamente creativa. El problema es que la crisis tecnológica no afecta solo a los periódicos. Y esto trato de explicarlo, pero no tengo mucho éxito. Los periódicos forman parte del sistema de la democracia representativa, tal y como lo conocemos. Surgen con las revoluciones burguesas e ilustradas y forman parte del sistema, son el cuarto estamento de la Revolución Francesa. Los periodistas y los estudiantes de periodismo tendemos a suponer que somos el contrapoder, que estamos fuera de Palacio. Bueno, estamos fuera de Palacio por ahí, estamos bastante dentro de Palacio, si bien pues estemos en los pasillos, en los corredores y no tanto en los despachos. Pero es el sistema de la democracia representativa y del Estado-Nación lo que está en crisis. Y además con demandas muy amplias de democracia directa y con ejemplos muy importantes de democracia directa, algunos de los cuales exitosos y otros de los cuales, como la primavera árabe o lo que ha sucedido en Ucrania con la plaza de Maidán, pues ya vemos cómo pueden acabar, ¿no? Y todo esto tiene que ver también con la indefinición del Estado-Nación y la organización del mundo en grandes regiones, ¿no? Por lo tanto, los periódicos nos vemos afectados por eso. Y creemos que en el futuro, y en el futuro de la red, perviva o no el papel, o eres global o eres muy local. Y por eso quisimos hacer un periódico global en español. Como luego sacamos nuestra edición portuguesa en Brasil, no podíamos poner el periódico global en español, porque era el global en español y en portugués. Y ahora lo hemos sacado en catalán el lunes pasado, lo hemos presentado en Cataluña. Entonces decidimos poner simplemente el periódico global. Hay que decir que esto es un cambio respecto a lo que decíamos cuando se fundó el periódico, que decía El País, diario independiente de la mañana. Como tuvimos muchos problemas técnicos cuando salió El País, y muchas veces salíamos después de comer, decían, ¿de qué es independiente El País? Pues es independiente de la mañana, porque sale por la tarde. Bueno, creemos que se puede hacer, no muchos, pero algunos periódicos globales. Creemos que la cultura hispánica, española o de la hispanidad, o como queramos llamarla, pertenece a más de 500 millones de personas, de los cuales casi un 10% de la primera potencia económica
militar y probablemente cultural del mundo, que es los Estados Unidos, y que es una comunidad que tiene un gran futuro, con un bonus demográfico en América Latina que no existe en Europa, y creemos que podemos contribuir a extender los valores del liberalismo ilustrado, en definitiva de la democracia, en la comunidad hispanohablante y lusohablante también en este momento en el mundo, sobre todo en momentos en los que esos valores están en crisis, en seria crisis, en los que el triunfo de los valores de la identidad frente a los de la ilustración es cada vez más, más evidente y además coincidiendo con una crisis financiera y económica que está llevando a la gente precisamente a la desesperación y a la protesta y al reclamo de formas de vida que piensan mejores, porque hay muchos movimientos populistas que tratan de convencerles. Bueno, estos son los comentarios que se me ocurren y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, desde luego como periodista tengo 800 preguntas, aprovechando la oportunidad, pero entiendo, tenemos el tiempo limitado y quisiera dejar, no sé, si alguien tuviera en nuestro público preguntas. Entiendo que hay periodistas por aquí. Allá, por favor, Jorge Carlos. Para el que me quiera responder, yo vengo de Bolivia, soy alumno extranjero, y hoy por hoy en Bolivia yo creo que tenemos una crisis periodística. ¿Qué recomendaciones podrían dar ustedes para poder mejorar esa crisis? ¿Y qué tan importante es tener un buen periodista en un país tan pobre, tan poco desarrollado? Quizá pueda responder yo, porque no por soberbia, en cuanto a lo que dice Amelia, sino porque hemos tenido medios de comunicación en Bolivia. Hemos tenido La Razón de la Paz, hemos tenido otro periódico en Santa Cruz de la Sierra, hemos tenido la ATV, la primera cadena de televisión, y los tuvimos que abandonar. Fue bastante paradójico. Tuvo que llegar nuestro grupo a Bolivia para que el nombre de Evo Morales, su nombre, empezara a ser publicado por los periódicos de Bolivia. No existía. Tanto es así que cuando Evo Morales nació, salió elegido presidente, hizo una visita a Madrid, dijo: yo soy, gracias a Prisa, soy presidente, porque antes nadie me conocía, pues mi nombre no salía en los medios de comunicación. Cosa que no nos hizo ningún favor, porque es verdad que la política de Evo Morales, en algunas cosas probablemente acertada, en lo que se refiere a la libertad de expresión, pues no ha sido precisamente ejemplar, ¿no? Tampoco ejemplar fue que al final tuvimos que tomar la decisión de vender los medios allí, ¿no? Es decir, el periodismo necesita en primer lugar un ambiente de libertad para poder desarrollarse, ¿no? Y no es ajeno a cuál es la estructura básica del país. Y yo creo que muchas de las esperanzas que Evo había suscitado entre las clases populares y entre los demócratas, pues se vinieron abajo con algunas de las actitudes, influido o no por Chávez o por los sectores chavistas de la sociedad se tomó. Creo que es muy difícil ejercer un periodismo eficaz en Bolivia, digamos liberal en Bolivia en este momento. Se puede hacer, pero es muy riesgoso y desde luego se necesita mucho valor. Ahora con tantos medios alternativos por la red pueden generar algún otro tipo de información sin tantas ataduras, sin tantos sesgos. ¿Cuál es el riesgo que tiene para el lector? Porque los pequeños medios llegan a pocos, o llegan a un pequeño grupo, aquellos que tienen acceso a la
todavía no son todos. Los grandes medios tienen o llegan a más gente todavía por tradición, por costumbre, por la situación que sea, porque es más fácil quizá comprar un impreso que tener a los medios todo el tiempo. ¿Cuál es el papel del periodista en este momento? ¿Quedarse a dar la batalla desde los grandes o salir a hacer buen periodismo desde acá? Yo creo que hay buen periodismo en algunos grandes y mal periodismo en otros grandes, y buen periodismo en algunos pequeños y mal periodismo en otros pequeños. O sea, yo no creo que el ser grande signifique que eres peor que el ser pequeño, significa simplemente que eres grande, y en algunos casos es bueno ser grande. Por ejemplo, cuando en el caso del periodismo local, si los medios locales pertenecen a organizaciones mayores, suelen ser más libres e independientes de los poderes locales, porque precisamente la presión que pueden ejercer los poderes locales en medios que son globales es muy pequeña. Un medio global, lo que diga el alcalde este o el gobernador aquel, puede ser sensible a otro tipo de presiones, pero más globales y no a las presiones locales, ¿no? El periodismo es una actividad capitalista, en un mundo capitalista, como cualquier otra, como lo es la vivienda, la alimentación o la enseñanza, ¿no? Y una de dos, o se desenvuelve de esa forma o se desenvuelve mediante subvenciones de fundaciones o de estados, ¿no? Con el cambio de paradigma que está suponiendo Internet, lo que es verdad es que los grandes conglomerados periodísticos, en la medida que Prisa sea uno de ellos, por lo menos mediano, si no grande, pues están sufriendo una crisis económica muy fuerte. Obviamente una crisis económica te condiciona siempre. Es decir, si no tienes que comer en casa, pues tienes una actitud diferente ante tu vida que si tienes primer plato, segundo plato y postre, ¿no? Y está haciendo muy difícil la vida de, digamos, del periodismo tradicional. Y se está... Y al mismo tiempo prolifera el periodismo ciudadano o el periodismo profesional que se ejerce en las redes, etcétera y tal, ¿no? Ahí hay periodismo bien hecho y periodismo mal hecho. No por ser más libre eres mejor periodista a veces. Es decir, no sé, en el periodismo, en la red muchas veces no se comprueban fuentes, no hay rigor, no se comprueban datos, hay mucho anonimato, hay mucha calumnia, muy poca responsabilidad. Pero de todas maneras, la prensa escrita está llamada a desaparecer. Durará, pero ¿cuánto? No lo sabemos. Es decir, durará mientras haya gente que quiera leer periódicos en papel, como Julio. Pero cada vez son menos los que quieren leer periódicos en papel. Cada vez es más caro comprar un periódico en papel. Cada vez es más caro distribuirlo. Cada vez hay menos kioscos y menos librerías para venderlos. Y por lo tanto, el reto que tenemos es ver cómo el periodismo en la red es igual de fiable, igual de riguroso, igual de la misma deontología, etcétera. Yo estoy convencido que el periodismo tiene un enorme futuro. Lo que pasa es que tenemos que reinventarlo, ¿no? Porque hablamos de medios de comunicación y qué significan una cosa que se llama medios, ¿eh? En una sociedad que está desintermediada, como es la sociedad en red, donde parece que todo el mundo puede contar lo que quiera, cuando quiera, a quien quiera y de la forma que quiera. Por lo tanto, es algo que, digamos, que pertenece a los periodistas jóvenes, descubrir efectivamente cómo es ese periodismo del futuro. Pero alguien tiene que explicar a la gente y ponerles un contexto de la realidad. Los datos por sí solos no bastan, ¿no? Y el liderazgo y los maestros van a seguir existiendo en el mundo digital. Otra cosa que sean los mismos líderes y los mismos maestros que existían en el mundo analógico. No sé si te contestaron. La última, para cerrar, por ahí, a ver si me ayudan con el... Se escucha.
Ok. El tema de la conferencia era periodismo y democracia. ¿Cómo cree usted que estos van de la mano y qué opina del caso de México, del periodismo y de la democracia? Vuelvo a decir que el periodismo, tal y como ha llegado a nuestros días, el periodismo de estos dos últimos siglos, tiene que ver directamente con la construcción de la democracia en gran medida. Empezó como portavoz de los diversos partidos o facciones en las Cortes de Cádiz, en el Cádiz de principio del siglo XIX, cuando se Cádiz asediado por la ocupación francesa, cuando los diputados de Cádiz, entre otros los diputados que llegaban de México y algunos de Texas, discutían cómo iba a ser la Constitución española, había 60 periódicos en la ciudad de Cádiz, que no debía tener más de 20.000 habitantes en ese momento. No eran diarios, había periódicos mensuales, semanales, bisemanales, etcétera y tal, ¿no? Pero, digamos, el periodismo nace como parte de la democracia burguesa o de las democracias industriales que se crean a principios del XIX. Y como decía Jefferson, puesto que el régimen democrático está basado en la opinión pública necesita para ejercer sus opciones una información fiable, ¿no? O sea que sí están ligados la democracia y el periodismo, y están ligadas la democracia directa al periodismo en red o a los movimientos de las redes sociales, etcétera y tal. En México, bueno, yo creo, en primer lugar, yo creo que hay muy buen periodismo en México y muy valeroso, y lo ha demostrado con la gran cantidad de víctimas, de periodistas víctimas por el narco, etcétera y tal. Y luego hay situaciones complejas que tienen que ver con la organización política mexicana también, ¿no? Y yo creo que a partir de Chiapas aquí ha habido un cambio sustancial en la opinión pública mexicana y por lo tanto en el periodismo mexicano. Y esto lo vimos los periodistas extranjeros. Era completamente el ejercicio de la libertad de expresión en México antes de la revolución de Chiapas que después, no como efecto de la revolución de Chiapas, sino porque eso causó generó una toma de conciencia en muchos sectores de la sociedad mexicana. Y yo creo que en la guerra contra el narco y contra la corrupción política y contra la colusión entre los poderes políticos y el narco, el periodismo mexicano en estos momentos está obviamente ejerciendo una presión y dando una muestra de valor y de creencia en los valores de la libertad. Una muestra que muchos han pagado con la muerte.